Farracano, concejal de Cultura y Educación y además presidente de la Comisión de Fiestas de Ancho. Cuéntame, Juanra, fiesta importante para Pasaya, para Ancho, para los anchotarras. Bueno, yo creo que sí, ya poco a poco, ya es la tercera edición y bueno, lo que comenzó hace, pues en 2012, como una fiesta un poco, pues con un fin más o menos de recaudatorio para sacar dinero para las fiestas del pueblo, pues se ha convertido ya en un evento con personalidad propia y con, bueno, pues que no puede faltar en el calendario. Vamos. Efectivamente, que ya está cogiendo su propia fuerza y su propio hueco en el calendario, ¿no? Tenemos 12 cervezas detrás nuestro y un montón de eventos programados para este fin de semana, jueves, viernes y sábado. Y yo te quería preguntar, ¿el planazo para este fin de, el tuyo, también? Bueno, espero que sí. Desde que del comienzo de la fiesta, yo no te veo, para ser concejal de cultura, muy adecuado con la camiseta, veo que te falta, sí que vienes de negro. Sí, pero bueno, es no que tampoco, desentonas es mucho. Que no me ha dado tiempo a pasar por casa, venía de... Ah, te ha pillado así historia, de camino. Sí, y bueno, pues la camiseta pues, la tengo bueno, en casa. Pues que sepas que nosotros, ya ves que estamos bien preparados, que en cuanto escuchamos el chupinazo vamos a coger jarra en mano y espero verte por aquí hoy, mañana y el sábado. Hay que disfrutar y bien de estas cervezas especiales, ¿te parece, Juanra? Pues sí, y animar a la gente a que venga. A que se acerque todo el mundo y que disfrute. Exacto. Estamos con uno de los organizadores de esta Anchover Fest, Unai. Cuéntame qué tenemos a partir del jueves. A partir del jueves, bueno, pues mañana vamos a tener también charanga, tenemos concierto, un DJ, la última ya por la noche, vamos. Y bueno, ambiente festivo. Ya el día fuerte es el sábado. El sábado tenemos a la mañana sobre las 11, vendrán una mini concentración de motos clásicas. Tenemos una paellada, una comida popular para todo el pueblo también. Y luego ya, bueno, a partir de las 7 se hará, bueno, los cofrades, lo que es el cofrade de todos los años, que este año se hace al Cartasuna, por su 50 aniversario, que es el Cartasuna Danza Taldea, es un grupo de bailes vascos de Pasaya, de Ancho. A las 8 también se hará, bueno, se va a hacer una explicación sobre Luzuriaga Marchan, que es, bueno, una plataforma que se ha montado para movilizar lo que va siendo el edificio de Luzuriaga. Y bueno, luego a partir de ahí tenemos concierto también, Alaiki creo que toca, y luego pues día a la noche. Lo más importante, cerveza, codillos, salchichas, eso para es. Hacer una dieta espectacular este eso fin de semana. Es, eso es, a finos. A tope con el colesterol. Estamos con Carlotti, cocinero mayor, chef encargado de que nadie pase hambre y que coma muy bien en esta Anchover Fest. Efectivamente, yo solamente me quedo a los codillos. A los codillos, yo es que... Vosotros no lo podéis notar, pero es que aquí hay un olor increíble y es porque tienes ahí un montón de codillos ya ahí preparados porque sí, ya toca la hora de cena. 50. 50 codillos, nada más y nada menos. ¿Y cuántos, así un poquito por saber, cuántos codillos habéis previsto, habéis encargado para esta Anchover Fest? No sé, creo unos 400, creo. Unos 400 codillos, o sea que vas a tener hoy poco trabajo, pero mañana. Y sobre todo el sábado también. El sábado. Hoy esperemos que hoy después del... El pinchopote. Después del pinchopote, de que la gente aproveche el primer día, hicen estos códigos tan exquisitos que tienes aquí preparados y también no vamos a desperdiciar las salchichas que está aquí el compañero, ya le vemos, plancha a mano. Plancha y pone patatas. Oye, ¿y vosotros también o coméis, picáis o...? Hemos picado, tengo uno para picar antes de que venga el golpe de gente para comer algo. Ah, perfecto. O sea que por lo menos aquí hambre no pasáis. ¿Os tienen sed, bien? Ni hambre ni sed. Ni hambre ni sed, perfecto. Pues nada, ya sabéis que si queréis disfrutar de un buen codillo de las manos de este chef, tenéis que venir aquí al Anchover Fest a disfrutar del mejor codillo, que os lo digo yo, que lo he probado. Bines que guapa, duzkio hemen kamisetak eta saltzen, ¿está? Ba, bueno, kamisetak eta edaria, etiketak, denetari. Bueno, garrantzitsua, aurrena kamisete pinik dakaten bezala guapo goteko, eta geho, bueno, hor atzeko edalontziak hartu beharko ditugu, ez da, garagardoa dastatzeko, ze? Bai, behar dezu, Eta mendikan garagardoa dastatzeko hasi izango dezute, ala zailtxo izango da. Hemendik? Bai, ekarriko dizuete ez dakit garagardo pixa dateko, eh? Espero dugu, baiet, turno luzea da, así que zoze dekartza bintez, espero dugu. Eman borango zazten barrun sartuta? Lau ordu, amaikak arte. Lau ordu, bueno, tira, zertxo baiek arri barko izute freskatzeko bintzat, eh? Garro egiten duen deguztiak eta, da faltzeko ebain uski. Tira, ba, animatuko dugu jende guztia bendikan pasada din, eta kamiseta guapo bat erosezan, ez da? Bai, ni. Urtean zehar ere, eramateko, apropos. Bai, jende askoek erabiltzei du gainera. Bueno, zuk ez dakatzute jantzita, ez dakitzen pasatzen zuen. Ara, gaixi, eh?